El precio especial son 16,20, porque es lo que me ha costado. ¿El mismo precio que en Amazon? Mira, te explico por qué, lo acabo de explicar. Yo lo he comprado en Amazon por el mismo precio. Es más, casi me sale más caro, ¿vale? Porque acabo de explicarlo, me lo han mandado de Estados Unidos. El autor no consigue sus libros más baratos. Al contrario, mismo precio. Con lo cual, claro, lo hacen, ¿yo qué gano? Nada. Lo hacen para que no los vendas fuera de ellos. O sea, no me lo estoy inventando. Que lo hacen para que no puedas tú venderlos por tu cuenta. Claro. Así de esa manera no ganas. Ya se lo tienen montado. O sea, yo lo estoy vendiendo al precio que yo lo he comprado. ¿Qué ocurre? Que yo lo he comprado. Entonces, a mí los royalties sí que me van los 2 euros para mí. ¿Entiendes? Pero aquí en la venta no gano nada. ¿Vale? ¿Qué más? El precio este, pues eso, 16,20. Y luego tenéis este, que lo he ido vendiendo por 14,95 y lo dejo en 14, ¿vale? Este 14. Este... Sí, maldita Matilda. Solo queda uno. Una pregunta. Si tu libro, por ejemplo, se convirtiera en un bestseller, entonces la cambia, ¿no? Hombre, si se convirtiera en un bestseller estaría en el planeta, que a punto estuve. No, está por ahí, falta uno. Falta. Sí, míralo. No estará por ahí. Ahora lo saco de todo. Es que la novela Maldita Matilda me tangaron también el editor. Y aquí algunos lo conocemos. Entonces, bueno, este editor sin comentarios. Ahora lo voy a subir a Amazon también. Ese libro estará en Amazon de aquí a un mes o 2 meses, que me lo tengo que curar y revisar. No, estará con la bolsa, ahora lo sacaré. Ese solo me queda un ejemplar, lo he traído para que lo vean. Y luego Las 9 ventanas es mi primera novela. Podría decir, vale, es autobiográfica, hay cosas, elementos autobiográficos, es un drama. Porque aquí, como me veis, he tenido mi pasado un poco... Bueno, entonces, bueno, sí que tiene elementos, pero nunca escribo para desahogarme o así, sino para entretener, como he dicho. Y claro, contar ahí milongas tampoco, ¿no? Es una novela, es un thriller, punto. Es para entretener y ya está. Y la próxima, venga. Ya sé por qué lo dice ella, porque la próxima novela es una novela que se llama La mujer caída. Y va de tema... Bueno, Javier Sierra también lo tocó en su día. Sí, ya la estoy esperando. Va de tema de ADN extraterrestre, ¿verdad? Que todos los que estamos aquí, quizás todo esto de... Bueno, es una teoría, todo esto de que los ángeles que vinieron del cielo y los dioses... ¿Quién sabe si no somos el producto de alguna otra raza extraterrestre? Y va un poco por ahí la cosa. Bueno, a ver, pero bien documentado, ¿eh? No, no. Bueno, no es una cuestión de creencia, sino, bueno... A ver, no es una cuestión de creencia. Los extraterrestres, o no, no es una cuestión friki, sino que si el planeta Tierra está poblado y tenemos un sistema solar, es lógico, es de lógica que ahí fuera tiene que haber muchísimos sistemas solares. De hecho, hay un montón de planetas que están descubriendo, que tienen vida, seguramente tengan vida, son igual que la Tierra. A mí hasta que no me lo demuestren y lo enseño, no me lo creo. Haces bien, hay que ser escéptico. ¿Sí? Haces muy bien, sí señor. Bueno, y nada, no sé si tienen alguna pregunta más. ¿O alguna cosa que tratar? ¿No? ¿Qué les gusta a ustedes que haya en un libro? ¿Qué libro os gustaría leer a vosotros? Yo tengo la piel de gallina. Todos. ¿Te gusta mucho leer, verdad, Juani? ¿Eh? A ti sí. Que te gusta mucho leer. A mí me encanta. Oye, pues sería una buena historia esa, ¿eh? Un asesino que envuelve a sus víctimas en piel de gallina. Bueno, pues nada, pues ahora si queréis hacemos un sorteo también, ¿vale? Sorteamos libros y bueno, alguna chorradilla por ahí. Bueno, ahora os repartiré... Los que compran, ¿no? Le das el sorteo, ¿no? Los que compran hay un sorteo especial de unos libros, pero también para todo el mundo hay otro, ¿vale? Primero hacemos el de todo el mundo y luego hacemos los que compran, aparte entran en el otro, ¿vale? Porque claro, que si no, no, ¿qué pasa? No, claro. Bueno, pues eso. Entonces, primero,
hacemos lo de quien quiera comprar el libro, se lo firmo, pase por aquí y luego hacemos el sorteo, ¿vale? Pero aviso que solo hay 8 de estos. Hay 7 de la extra. Bueno, pues les invito a venir. Oye, pero no está en soporte electrónico. Sí, también. Ah, no, este no, porque como lo acaba, la acaba de sacar, todavía va a sacar papel porque si no la piratería lo destroza. Entonces lo ha hecho en papel de momento, más adelante lo pondrá y luego lo pasan a iBook. No, pero lo hace. Sí, lo hace papel. No. Que hoy en día lo venden en ebook Amazon también. Eso hoy en día no, editorial. Y eso no puedes, no tienes forma de controlar cuánto lo venden. Hombre, si pasa ebook, ¿qué te sale? Ellos te pasan una. Y te tienes que fiar. Entonces te vas a fiar con una investigación. Pero es que las pequeñas editoriales también. Claro, con el. Todavía se puede entender con qué lo venden. Pero que las multinacionales. Hombre, por ahora lo que ha ido vendiendo ha ido bastante dentro de lo que cabe y se van a facturar bien. Por ahora sí, además es matemático. ¿De qué cantidad se habla? Iba a decir miles. Bueno, que bajo de. Si tiras miles, no te debes presentar. Y tú, como no sabes qué.